No solo está inspirado eh, este trineo en los inuit, sino que es muy difícil de comprender el cazamarán polar y todo el desarrollo de, esta, de este proyecto sin comprender los tres años de vivencia en el Ártico, en los cuales yo he recorrido más de 10.000 kilómetros en trineo de perros, he construido muchos trineos, he viajado por terrenos durísimos y he hablado con muchos cazadores que me han contado todos los trucos para navegar por terrenos duros. El trineo es eh, de una extrema sencillez y está formado por cinco raíles paralelos de 3 a 4 metros de largo, porque hay un trineo delantero y un trineo trasero, que están unidos por unas barras de madera, unos travesaños de madera de unos 90 centímetros, formando un total de 7 metros de largo por 3,3 metros de ancho, pero que estas maderas están unidas por cuerda, de modo que se forma un entramado totalmente articulado capaz de adaptarse a cualquier superficie, a cualquier terreno y que es lo que le da una enorme resistencia a este concepto.